Cuando llegamos a las 11 y un minuto de este miércoles, ya miércoles 27 de 26, perdón, de octubre de este 2022, octubre prácticamente también marchándose entre los dedos. Y a mi izquierda todo un amigo, Rodrigo Verdullas. Muy buenos días, concejal, ¿cómo estamos? Buenos días, David. Gracias por invitarnos de la vuelta a casa. Bienvenido. Hace tiempo que no te entrevistábamos, sí, ¿eh? Sí, ya tenía muchísimas ganas de venir. La verdad que sí, la verdad que sí, hacía mucho tiempo. Oye, y por cierto, estamos hablando de octubre y lo que va a venir dentro de poco con una cartera que lleva usted es empleo, ese plan de empleo que mucha gente también está esperando como agua de mayo, evidentemente, ¿no? Sí, nada, primero, como siempre, darle las gracias a los trabajadores, a las trabajadoras y trabajadores de nuestro municipio, sobre todo de la hostelería, que son los verdaderos embajadores. Y es una de las razones por las cuales nuestros visitantes repiten de una manera tan asidua. Y una subida de sueldo no estaría nada mal, porque vas a un supermercado y lo que antes se compraba con 100 euros, ahora con 60, 70. Apoyar... Lo voy a traer usted a la radio, está reivindicativo, ¿eh? No, no, siempre. Son mis compañeros de la hostelería y la verdad que el trabajo que realizan no se ve reflejado en el sueldo mensual. Cierto es, cierto es. Vale, a tu pregunta. Sí, desde el empleo, como todos los años, desde hace 20, lo que pasa que la diferencia de los anteriores 18 al del año pasado y este es que este grupo de gobierno, por una orden del alcalde, incrementó de 6 meses a 12 meses. ¿Qué significa eso? Que después de 12 meses trabajado, hasta que encuentren otro trabajo, por lo menos tienen 4 meses de paro. Del paro. Sí. Este año... Es un puntazo, ¿eh? Sí. Y aparte se le da un impulso muy económico muy grande, que son los impuestos de la gente que se devuelven a la ciudadanía. Ajá. Este año hay una inversión de casi 3.400.000 euros. 3 millones aporta el ayuntamiento y 4 millones el gobierno canario. Un total de 155 trabajadoras y trabajadores para los puestos de peones de limpieza, auxiliares administrativas, informáticos... Y nada, muy contento porque todo el grupo de gobierno está trabajando por y para la gente de nuestro municipio. El paro hacía muchísimos años que no estaba tan bajo, llegamos a 859. En breve empezarán las obras de Puerto Calero, del muelle, que nos van a pedir personal, del Estela Canaria. Esperemos que a fin de legislatura estemos rozando las 500 personas en el paro. Que es un número muy grande, pero comparado con antes... No, sí, por supuesto. Las ayudas que sacan desde servicios sociales, hay que agradecer también al gobierno canario la última ayuda que sacó para el alquiler, que empezó el 20 de octubre y termina el 10 de noviembre. No es muy complicado tramitarla, si necesitan alguna ayuda, desde la oficina de empleo, además del ingreso mínimo vital, esta ayuda de alquiler, la bolsa de trabajo, el bono de Endesa, los certificados digitales, nosotros estamos para atender a la gente. Y agradecer el trabajo que realizan a diario mis compañeras y compañeros de la oficina de empleo, que es brutal. Hablamos también de otra área suya, que también se realiza un trabajo encomiable, que es medio ambiente, ¿no? Esa cuadrilla de medio ambiente con ese plan de choque que suelen hacer prácticamente cada dos por tres. Incluso yo sé que de vecinos que les han dicho, oye, esta zona está bastante sucia, lo han dicho hoy y al día siguiente pues prácticamente está limpia, ¿no? Sí, nosotros agradecemos a toda la gente que nos avisa de actuaciones, porque no podemos cubrir todo el municipio. Pero si la ciudadanía ayuda con más ojos, podemos tener todo más limpio. A día de hoy llevamos ya 4 meses en Costa Calma. No se nota, pero si todo sale bien para el año que viene, Costa Calma ya tendrá otro cambio de imagen. Se está trabajando en ello a medida que la jueza nos va permitiendo. También estamos trabajando en la entrada a Fudena, con el compañero Alexis de Obras y también Pepe Díaz. Estamos trabajando las tres concejalías en equipo, porque los tres somos necesarios para mantener el municipio más limpio. Se recogieron casi 20 camiones de enseres entre La Punta, Joroz, Cofete y los que vemos por el pueblo. Estoy muy contento porque el trabajo en equipo es más fructífero, es más eficaz. Y es un placer. Habla usted de trabajo en equipo, sin embargo la oposición el día de ayer hablaba de que había deslealtades institucionales entre algunos concejales, que hacían cada uno la guerra por su lado, pero sin embargo de sus palabras deduzco que para nada, que se están trabajando en equipo y coordinadamente. La verdad no escuché la entrevista de la oposición, pero bueno, cada uno tiene una visión diferente y son todas importantes. Por cierto, la Feria del Queso me encantó,
felicitar a Leticia Cabrera porque fue un éxito total, la primera fiesta del queso aquí en nuestro querido municipio, y la gente muy contenta. Otra de las cosas también que son muy importantes y sacan cada cierto tiempo es el tema de Sicasumbre, ¿no? Sicasumbre, el sábado pasado se culminó la novena jornada, casi 700 personas asistieron a las 9 jornadas y fue un evento pionero que fue casi, fue una orden del alcalde que me dijo: Rodrigo, tienes que hacer esto porque hay mucho turismo astronómico, y la verdad, para variar, no se equivocó. Estamos ahora trabajando en hacer lo mismo pero de día, en vez de mirar a la luna y a todas las estrellas y planetas, al sol. Se hará una ruta por todos los colegios e institutos de nuestro municipio, pero bueno, ya eso más adelante te contaremos. Espero que salga en enero, después de Reyes. Y sobre todo, que si no mal me equivoco, veíamos una foto del alcalde entregando un telescopio. Sí, el último evento, que casi 50 personas vinieron, el alcalde hizo entrega, se sorteaba en todas las jornadas un telescopio. Le tocó un señor, si no me equivoco, de Alemania, residente aquí en nuestro municipio. Y toda la gente se fue muy contenta porque faltaban ese tipo de actividades. No solo tenemos sol y playa, también el senderismo, la astronomía. Pájara es muy generosa y hay un abanico de atractivos naturales. Y ahora mismamente vamos a tener el día 30 ese espectáculo de drones en Costa Calma, primera vez en Fuerteventura. Sí, la verdad, felicitar a mi compañera Tina, porque, bueno, mi compañera Tina y directora mía también del hotel. Sí. Porque un golazo, se lo sacó de la cartera y la verdad que nos sorprendió a todos. Estamos todos expectantes para que llegue esa noche. A las 12 de la noche, el día 30 de octubre. Creo que va a ser muy importante, muy interesante, y también vamos a estar ahí para poder sacar esas imágenes. Otra de las carteras que usted lleva, mercadillos, tanto el africano como, que le llamamos así, ¿no? El africano, como también el propio mercado municipal de aquí de Morrojable, ¿no? Y el mercado, están terminando de poner las placas solares para que el ahorro energético sea casi el 100%. Sí. Estamos trabajando para, antes de fin de año, inaugurar 5 nuevos locales, preparando una ruta dentro del mercado, darle un poco de vida, porque más que un mercado parecía un tanatorio, pero la idea mía y del grupo de gobierno es darle vida y que sea un centro social donde el pueblo de Morro se reúna. Oiga, cuando hablas del tema del tanatorio, me sonrío porque me hace gracia las expresiones, ¿no? Pero el tema del tanatorio, ¿estaba un poco abandonado el mercado, o cómo lo vio cuando lo recogió? No, sí y no. En algunos aspectos estaba la compañera Sonia hizo un muy buen trabajo. Las placas solares son un trabajo que ella realizó con el Cabildo de Fuerteventura. Pero en otros aspectos, desde mi humilde punto de vista, necesita otro tipo. Son visiones diferentes de cómo llevar un área. Y no solamente lo que es el mercado, sino que lo que están haciendo también es modernizando todos o intentando modernizar todas esas infraestructuras municipales para que se pueda hacer autosuficiente, ¿no? Sí, ayer mismo en la reunión que tuvimos con las madres y padres del Colegio de Morro, era un tema que hay muchísimas cosas que hacer. Nos encantaría poder llegar a todo, pero hay un montón de cosas que no se nos escapan por no tener los medios físicos, el tiempo, porque dinero hay de sobra, pero los tiempos en la administración son demasiado lentos y hay que hacer de todo, pero bueno, quedará encaminado para la próxima legislatura. Antes de tocar el tema de la calle, guardería, que también es otro de las áreas que usted lleva, ¿cómo está ese tema? Nada, las guarderías, la verdad que es un placer llevarlas, es muy gratificante, es el futuro de nuestro municipio, las niñas y los niños. Hace una semana o dos sacamos, por suerte, me costó más de un año y medio, la bolsa de técnicos, que era primordial para poder tener un servicio, que el alcalde me lo dijo el primer día que me pasó las guarderías. Me dice: yo creo que las guarderías abran por la tarde, sábado y domingo, tarde, noche, sábado y domingo, porque nuestra gente, nuestra ciudadanía, el 90% trabaja en hostelería y los turnos en hostelería son eternos y muy cambiantes. Entonces, darle a la gente un servicio donde puedan estar sus hijos y que sea eficaz. Entonces, y luego de esta bolsa de técnicas sacaremos la de cocineros y la de asistente de limpieza. Pero no, tener las guarderías a cargo es una maravilla.
La verdad que yo me imagino que para intentar hacer eso, el tema de los horarios, que está muy bien, sinceramente, pero también les habrá costado el tema de administrativamente, ¿no? Claro, primero porque no había personal, ni para cubrir días libres, ni días de asuntos propios, ni vacaciones, haciendo malabares. Encaje de bolillo. Malabares. Y el personal que hay en las guarderías, solamente le podemos decir gracias, porque son las segundas madres. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el personal de guarderías, de las cuatro que tenemos. Pues tenemos cuatro guarderías, la verdad que es algo que hay que agradecerles a la gente del PSOE, que en el año 1991, si no me equivoco, las crearon. ¿Coalición? No, el PSOE, si no me equivoco. No, 91 estaba coalición con mayoría absoluta, hasta el año 2003. Entonces me equivoco. Por eso igual lo voy a mirar, pero vale, si me equivoco, me equivoco. No desde el 78 hasta el 2003, ¿sí? Mayoría absoluta, Asamblea Mejor de la Coalición Canaria. En 1991 se inauguraron las guarderías municipales, pues si hay que agradecer a coalición, se agradece, o Asamblea Majorera. Sí. Cuando hay que agradecer, sí, por supuesto. A mí me dan igual las siglas, como... Tú sabes que estoy todo el día en la calle, mi oficina en la calle y el coche. Desde las 6 de la mañana, o 5 y media. 5 y media es cuando ficho. A las 6 salgo a recibir a la cuadrilla, 6 y cuarto. Hay algunos que no le creen que eso de las 5 y media, ¿eh? Bueno, que pasen por esa esquina donde pasan todas mis compañeras y compañeros de los hoteles, que van seguramente al turno de desayunos. Pero bueno, que hay que ayudar a toda la gente por igual. No hay que mirar colores políticos, porque nosotros somos concejales de toda la ciudadanía. Las elecciones son cada 4 años. Y nada, muy contento. Hablemos también, si le parece, de la polémica que hubo con esa calle que se quería abrir al tráfico, que no se quería abrir al tráfico, que era para aparcar, que no era para aparcar, que esto y que lo otro. Ayer hubo una reunión y, sinceramente, me dio mucho coraje que muy pocas personas fuesen a esa reunión. Y tengo que también comentar que Sur FM lleva la noticia, porque es una noticia que si no está Sur FM allí no se va a conocer, evidentemente, pero era muy importante acudir y escuchar, porque es muy fácil acudir a la cafetería, a bares, a criticar y poner que caer de un burro a un concejal, al alcalde, etcétera, pero es bastante más fácil acudir a escuchar y poder ver y opinar y mostrar tu disconformidad o estar de acuerdo con X cosas que se van a hacer en tu propio pueblo, ¿no? Primero, agradecer la labor que realiza Sur FM, porque es el medio principal de la ciudadanía que no vive en las zonas más urbanas, y eso es para felicitarte. Después, yo creo que fue un conjunto de malos entendidos o de no hablar directamente. Esa calle, yo sé que se hizo los 55 aparcamientos por el tema de la fiesta del Carmen, que era imposible aparcar. Después se habló, se ve que se confundió, pero este alcalde yo creo que es el único que escucha a la ciudadanía y que hace lo que la mayoría quiere. Ayer en la reunión eran pocos, pero eran los representantes de casi los 800 padres. Y se llegó al acuerdo que no querían abrirla, pues no se abre. Acá estamos para hacer lo que nos pide la gente. Y a los hechos me remito. Este alcalde, en ese sentido, él le encantaría estar más en la calle. Y lo está, yo que sé que recibe a 50 vecinos a diario. A diario, si lo multiplicas por 300 días al año, es mucho, y por 4... Y ayer la ciudadanía le dijo, no queremos esto, y pues no se hace, no se abre. Se va a desentar con vallas, con una acera, con asientos, con papeleras, que se tendría que haber hecho hace más de 15 años, sí, claro. Pero se va a hacer, ya está el proyecto. Y el alcalde escucha a la gente, y lo que decide la mayoría se hace. Hablando de que el alcalde escucha a la gente, salía esa nota de prensa, no como alcalde, sino como presidente de AMF, dándole a usted la bienvenida a esa incorporación al propio partido, a AMF, ¿no? ¿Se enrola usted? Se embarca en ese partido político a AMF, ¿no? En la vida, a mí mis padres me enseñaron que hay que ser agradecidos. Y la verdad que si yo sigo como concejal del Ayuntamiento de Pájara, es gracias al alcalde don Pedro Armas. Fue el único que me apoyó cuando tenía muchísimo de mis compañeras o compañeras de la corporación en contra. Y además es que es un currante, escucha a la gente. No sé, yo era lo más parecido a mis ideas que pude encontrar. Me ofrecieron de otros partidos, pero
no era ecuánime ir con unos partidos que yo estuve criticando durante muchísimos años. Y nada, muy contento con toda la gente de AMF, me recibió como si hubiera estado toda la vida ahí. Nada, me dijeron que siga trabajando como hasta ahora y que lo fundamental es estar en la calle y escuchar a la gente. Yo ahora una pregunta que le que hacía en la editorial, ¿no? Porque lo preguntaban algunas personas en la calle, es que si ahora usted, al estar en AMF y conseguir el acta por otro partido, si pasaría al grupo los no adscritos o no. Parece que están más preocupados por ese motivo que por el trabajo que usted desempeña. No, no sé, pregunto. Este tema está en el contencioso, en el juzgado de lo contencioso de Las Palmas, el número 2, y según lo que escribió la jueza en el auto, yo no puedo pasar a los no adscriptos porque yo sigo perteneciendo al grupo mixto. Pasan a los no adscriptos el que luego de las elecciones cambia de grupo político o sale de un grupo. Si son más de 3 concejales del mismo partido, ya es un grupo. Yo estoy en el grupo mixto y por ahora sigo ahí. Pero bueno, eso ya lo decidirá la jueza, que por lo pronto dictó un auto suspendiendo el pleno que solicitaron los compañeros y compañeras del PSOE y el señor Grafiña pidiendo mi paso a los inscriptos. Ese pleno se suspendió, todas las resoluciones que se tomaron en él. Y nada, y después también me recomendaron presentar una querella y el otro día la admitieron a trámite en el juzgado número 6 de Puerto del Rosario. Pero eso es lo de menos. Yo estoy muy contento, es un orgullo para mí ser concejal del Ayuntamiento de Pájara. Es el municipio donde nacieron mis 3 hijos. Y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las amigas, amigos y para toda la ciudadanía en general. Acaba de comentar usted que se ha sentido respaldado únicamente por el alcalde de Pájara. ¿Se ha sentido usted perseguido durante toda esta legislatura? ¿O que lo han intentado desplazar o que lo han intentado ensombrecer el trabajo que usted ha realizado en el Ayuntamiento de Pájara? Cómodo no estuve, pero seguimos bailando la danza de los que resisten. Oye, me gustó eso, lo de la danza. No, en serio. Estudié teatro, no, mentira. No, pero es que... Es que es verdad, es feo, tío. Un mes me quitaron el sueldo, yo tengo una hipoteca, el coche, tengo que darle de comer a 3 niños. Es feo, pero bueno, como dicen, es política. Para mí no es política, pero bueno, la gente que lleva 20, 30 años te dicen es política. Para mí son excusas baratas. Zapatos de gamuza azul. Por eso comentaba, ¿no? Que si se había sentido que intentaban desplazar en vez de ver el trabajo que usted realizaba con la ciudadanía, porque muchas veces, y lo digo sobre todo a raíz de todas las entrevistas que tenemos con usted, todos son mensajes de apoyo, todos son compartidos a favor suya, todo es alabanza hacia Rodrigo Verduille. Yo por lo menos no he visto, o si he visto, he visto muy pocas críticas hacia su persona, porque todo lo que hablan aquí, hablo por Sur FM, todos son alabanza hacia su gestión y hacia el trato con las personas. Críticas hay y es bueno que las sí, haya. Sí, claro. Porque, como dije hace 2 años, es el ancla que te mantiene amarrado a la calle y que no se te suba. Yo trato de hacer lo que me pide de la gente. Yo soy un servidor público, estoy a disposición de la gente. Lo que me piden, trato de hacerlo de la manera más rápida y efectiva, siempre dentro de lo legal, por supuesto. Eso es lo que le iba a comentar, ¿no? Que siempre intentando cumplir con la legalidad, pero claro, evidentemente, yo lo que no puedo entender es que algunas personas intenten ensombrecer su trabajo, su labor. Porque es su labor, ya digo, no es lo personal, es la labor que usted hace, ¿no? Como te dije, te responden, es política. No es política, tío, no es política. Política es ayudar a la gente, resolver los problemas, escuchar. Para mí eso es política. Lo otro no sé qué es. Hablando de política, veíamos una foto en la cual usted se estaba con Juan José Viera, que ha comentado, que lo tenemos también por aquí, que se presentará con el Partido Socialista, o que se enrola en el Partido Socialista, y una muy buena foto de un colegueo y un... Oye, saber estar, ¿verdad? Hay que saber separar. Sí, sí, sobre todo. Y ojalá haya más Juan José en todos los partidos políticos, que lo sabrá. Sí. Lo sabrá. Pero ojalá den ese paso tan importante para tratar de colocar, como siempre decimos, a este municipio en el puesto que se merece, que es el mejor. Pájara es un lujo vivir aquí, es un paraíso. Hay que cuidarlo un poco, nada más, y dinero hay de sobra. Necesitamos tiempo, nada más, para
llevar a cabo todos los proyectos, pero ojalá se sume más gente como Juan José o como Juana Josefa. Para ir terminando, el día 5 de noviembre la presentación de la finca de Ajuy, yo creo que es muy importante el tema de la finca de Ajuy, y es muy importante que esa presentación que se va a hacer con técnicos en ese pabellón de Ajuy a las 11 de la mañana, el día 5 de noviembre, es muy importante dar a conocer todo ello, y evidentemente Sur FM estará allí para grabarlo y para poder emitirlo incluso en directo. Un hecho histórico, ¿sí? Un hecho histórico, casi no al mismo nivel que la piscina, que estuvo cerrada 15 años, pero por ahí andan. Un hecho histórico. La piscina, por cierto, la gente no está contenta. Lo siguiente es que no hay horarios libres. Y nada, es trabajar para la gente y tratar de culminar lo que no estaba cerrado y proyectar lo que un futuro, porque después de las elecciones, sigamos o no sigamos, esto sigue. Entonces, para el que vuelva, o para el que siga, o para el nuevo, dejarle las cosas con una buena imagen y una buena perspectiva de futuro. Rodrigo Verdullas, concejal de este ayuntamiento, ahora muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y traernos esta última hora del Ayuntamiento de Pájaro, sobre todo de sus áreas, ¿no? Empleo, guardería, mercado, medio ambiente, y sobre todo hablar de política un poquito. Felicitar a Alejandro Jorge por, bueno, a los afiliados del PSOE por elegir a los afiliados y a las afiliadas por elegir a Alejandro Jorge como candidato al Partido Socialista. No, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, un saludo y un beso. Un besito. Nosotros con esta entrevista ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Deseándote que seas feliz, que es gratis. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, lo dicho. Chao, chao. Pescado.